Muy buenas, chicotes. Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Steve Fantastic. La plantilla que estamos viendo hoy es, a diferencia de las que he mostrado anteriormente, que eran así un poco más originales, pero que iban bien con el fin de divertirse y probar cosas nuevas, esta es algo más común en el sentido de que uso jugadores ya muy conocidos por todos vosotros. Como estamos viendo aquí, son jugadores de la Bundesliga y la Liga BBVA. Pero esta está más encaminada a todos aquellos que queráis competir a alto nivel en FIFA 16 Ultimate Team, sobre todo en divisiones. O sea, si sois muy fan de jugar en divisiones y queréis o bien subir varias o luchar por los puestos más altos en las divisiones más altas, o sea, en tercera, segunda y primera, estos son dos equipos que no fallan. Primero, tenemos aquí esta versión que estamos viendo, donde el jugador más caro es Luis Suárez. Luego tenemos otros jugadores de nivel medio y no tan caros, como son Alaba, como son Vidal, Boateng, Sergio Ramos o Surle. Y luego esta segunda versión es más cara, o sea, yo he probado las dos. Ya según el presupuesto que tengáis, uno u otro, os podéis hacer diferentes cambios. Aquí las introducciones son Modric, Messi y Royce, pero de todas maneras, no hace falta que sea exactamente o esta plantilla o la anterior, sino que también se puede hacer diferentes combinaciones. Si no tenéis dinero para Messi, pero sí para Royce, pues directamente seguís jugando con Tello y no vais a tener ningún problema. O luego, si incluso tenéis menos presupuesto, pues podéis cambiar, por ejemplo, a Boateng, le podéis cambiar por James, o a Alaba le podéis cambiar por Rodríguez, o a Vidal, por ejemplo, por Calhanoglu. Eso, según el presupuesto que tengáis, repito, mientras que sean jugadores más o menos del mismo estilo, tanto defensivamente como ofensivamente, entonces la plantilla de todas maneras no va a tener ningún problema. Este tipo de plantillas, primero, usamos una formación que es muy competitiva, como es la 4-3-2-1. A mí me gusta mucho esta formación. Primero, es muy segura en defensa porque tenemos tres mediocentros muy juntos que impiden que el rival pase con fluidez por ahí. Entonces, al cerrar tantos espacios y ayudar tanto esos mediocentros a la defensa, al rival le va a costar mucho poder crearnos ocasiones de gol. Y luego en ataque, aquí en esta formación, claro, no tenemos extremos puros como tal, sino que los convertimos a SDD y SDI. Entonces, se juntan mucho con el delantero, entonces combinar por el centro con ellos tres es más rápido y es más sencillo, entonces creamos muchas más ocasiones de gol. Esta plantilla, tengo que decir, repito, podéis hacer la combinación de las que queráis con los jugadores que he ido mostrando o con los que también he dicho posteriormente. O sea, es una plantilla que, entre comillas, va sola, o sea, va fenomenal. Ya sean divisiones, ya sean torneos, si por ejemplo jugáis torneos de estos de oro o los temporales que suelen estar abiertos a diferentes tipos de formaciones o de plantillas. O sea, son para finales y demás, van muy bien. O sea, primero, tenemos un jugador, para mí es que es soberbio. O sea, a mí es que esta versión de normal de Royce me encanta. O sea, primero, también tengo que decir que, como habéis visto, no he metido ninguna versión in-force. O sea, por todo esto que se ha hablado de la química, últimamente sí que no estoy probando ya versiones in-force, solo voy con jugadores normales. La única que hemos visto aquí, un poco, por decir así, es la transfer de Tello, pero no he tenido ningún problema con ella. Entonces, por lo que digamos que podéis usarla tranquilamente. Y como he dicho, o sea, es un equipo que primero me ha ido fenomenal. O sea, casi todos los partidos suele competir a gran nivel. Evidentemente, depende también mucho de la habilidad de usuario. Pero es que ya tanto que sea para tocar en corto, en largo, para poder hacer cambios de juego, para poder rematar desde fuera del área o desde dentro. O sea, tenemos muchísimas opciones. Por eso es un equipo que va tan bien, porque tenemos diferentes tipos de jugadores en todas posiciones. Tenemos jugadores como, voy a hablar de la versión cara. Tenemos como jugadores como Messi o como Royce, que son mucho más habilidosos. Entonces, si por ejemplo por banda necesitamos un pase al hueco, ellos no lo van a poder solucionar. Luego tenemos a Luis Suárez, que dentro del área ya sabemos que no es un jugador extremadamente habilidoso ni veloz, pero sí que todo lo que toca en buena posición dentro del área suele ser gol. O sea, ya sea balón parado, como vemos ahí en esa jugada anterior, o sea, con el balón en movimiento. O sea, es un futbolista que no falla. Y luego también tenemos aquí, como vemos este golazo de Lam, tenemos mediocampistas que también tienen mucho gol. Pues ya sea Modric, ya sea Vidal o Lam, o como he dicho antes, otras opciones como Thiago o Calhanoglu, si estamos por ese jugador. O sea, son jugadores que también tienen muchísimo gol. Entonces, nos dan otra alternativa ahí y nos plantean otro tipo de jugadas que poder hacer. Como he dicho, si buscáis un equipo que sea muy competitivo en FIFA 16 Ultimate Team, para el tema de divisiones o para torneos, simplemente porque vais a jugar un torneo con los amigos y queréis un equipo que no falle, o sea, ya os digo yo que este no os va a fallar porque es que es buenísimo en todas las posiciones. Una defensa perfecta, un medio campo de lujo y una delantera que ya, qué decir, o sea, tremendamente desequilibrante y con muchísimo gol en cada uno de los tres hombres que van arriba. Entonces, nada, chicos, espero que os haya gustado el equipo y el vídeo. Gracias por pasaros por el canal y hasta pronto.